Ivor, que desde las gradas. Juan Pablo Villalobos, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña la señora Rosmar Arapé. Ella es representante de Víctor Hernández, él practica en la Escuela de Fútbol Sala de acá del sector El Naranjal. Rosmar, bienvenida a Desde las Gradas. Háblanos un poco acerca de la experiencia de traer a tu pequeño hijo a practicar este deporte. Bueno, mira, mi experiencia ha sido espectacular porque él siempre se ha inclinado a ese deporte, pero la necesidad de buscar otras alternativas. Son muchas las escuelas muy costosas y gracias al profesor Hilton, que más que todo por vocación, estuvo aquí y se fue poco a poco, fuimos creciendo y ya gracias a Dios tenemos una matrícula aproximadamente de 50 alumnos. Muchachos de aquí de la comunidad, fuera de la comunidad, y todos son bienvenidos para la Escuela Sebastián Pino. ¿Sí le gusta a tu hijo practicar el fútbol sala? ¿Desde qué edad manifestó que quería jugar fútbol? Bueno, los momentos tiene 9 años, pero ya a partir de los 7 años se inclinó a ese tipo de deporte porque lo tuve en otras disciplinas y no les gustaba. Me hizo invertir dinerito y nada, todo eso me queda hasta que por fin se quedó con el fútbol sala. Rosmar, ¿tú crees que este tipo de iniciativas de que los niños practiquen algún deporte que les guste en realidad sirva para motivarlos en la escuela? ¿Cómo haces tú? ¿Utilizas esto para motivar a tu hijo en lo que es la educación? Pues? Sí, muchísimo. Me ha ayudado mucho esa herramienta, más que todo con él. Porque si bien es cierto que ahorita el factor tiempo que no tenemos los padres para estar con nuestros hijos por nuestros múltiples compromisos que tenemos por el día a día, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar una alternativa y qué mejor conseguir lo que a ellos les gusta. Entonces, y tratar un poquito de relacionar esas dos cosas, una actividad con su educación, que incluso van unidos de la mano. No, y aparte, bueno, nosotros tenemos... Somos del pensar de que un niño que hace deporte va a ser un niño productivo en el futuro y eso es lo que todos queremos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la educación, si por ejemplo el niño sale mal en el colegio, ¿a ti no te sirve de herramienta decirle no vas a jugar más? O sea, como dar una motivación, o bueno, si sales bien en este trabajo, vas a ir a jugar futbolito. Bueno, yo no soy de ese tipo de pensar, porque el deporte es una disciplina. Nosotros no podemos castigar, o llámese castigar, porque no podemos ya utilizar ese término, por otro lado. Eso es un derecho que también tiene el niño o el adolescente. Claro. Y nosotros tenemos que saber compaginar. Ok, tenemos que quitar con otras cosas. Por ejemplo, no puedo decir, si no haces la tarea, no vas a ir al fútbol, que es lo que más le gusta, ¿no? Yo complemento con otra actividad. Claro. O sea, un videojuego que también les encanta, pero eso es una actividad, una disciplina, un deporte que ellos van a desarrollar. Entonces, por eso no estoy de acuerdo cuando los padres hacen ese tipo de... Claro, les respeto la opinión a cada quien. Sí, bueno, también depende del niño, ¿no? Hay niños que tú les dices así, estudian más que nunca, ¿no? Y hay otros que se desmotivan, tienes tú toda la razón del mundo. Por último, Rosmar, envíale un mensaje a todos esos padres que nos están viendo en este momento y que desean que sus hijos se paren de las camas y salgan a realizar una actividad deportiva que los va a beneficiar desde todo punto de vista. Envíale un mensaje a sus padres. Mire, papá y mamá, nosotros somos los primeros garantes de que nuestros niños estén aquí haciendo deporte. Si nosotros no activamos eso... No, nuestros hijos nunca van a estar a salir de sus cuatro paredes y un techo. Y su mejor amigo siempre va a ser la televisión. Ayúdelos, motívelos para que vengan a practicar cualquier tipo de deporte. Fútbol, básquet, natación, lo que ustedes quieran. Pero motívenlo, ustedes son la herramienta fundamental. Bueno, muchas gracias Rosmar, muy amable. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Yorvin Villalobos, desde las gradas. Orlando Revilla, desde las gradas. Víctor Barda, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el pequeñito Víctor Hernández. Víctor nos va a hablar un poco acerca de la emoción de venir a jugar fútbol sala aquí en tu escuela de la organización El Naranjal. Háblanos un poquito acerca de cómo te sientes jugando aquí, estás contento, ¿cómo es la situación? Yo empecé porque mi compañerito me dijeron que había una escuela de fútbol. Ajá. Y entonces me inscribió mi mamá y yo ya voy a cumplir un año aquí y entonces durante esos años yo metí el año pasado metí cuatro goles y este año llevo 6 en un solo partido. Ah, no, muy bien. ¿Qué posición estás jugando? Estoy jugando pívot y lateral derecho.
¿Y juegas, te gusta mucho el futbolito o te gustan también otros deportes? Me gusta otro deporte como la natación. Como la natación, nada más. Nada más la natación y el futbolito. ¿Estás contento jugando aquí? ¿Tú crees que esto te sirva de motivación para salir mejor en el colegio? ¿Tú quieres sacar buenas notas para venir a jugar acá? Sí. Envíale un mensaje a todos los amiguitos que quieran venir a jugar acá y sus papás no los traen a jugar. ¿Qué les dirías tú a esos niñitos? ¿Qué le tienen que decir a sus papás? Que esta escuela es muy buena, estamos a la orden aquí, estamos aquí, siempre lo van a meter a los juegos, van a meter goles y aquí pues voy a hacer de todo. Bueno, gracias Víctor, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Solem Herrera desde las gradas. Marolis Montero desde las gradas. Rosmar Arapé desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos con más Desde las Gradas.